Buenos días. Por favor, vayan tomando asiento. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria prevista para el día de hoy, 11 de febrero de 2016. El primer punto del orden del día es una moción sobre constitución de la mesa interdepartamental de turismo formulada por doña Mónica Meroña Fernández, don Juan Luis Pedreño Molina y don Víctor Manuel Martínez Muñoz, parlamentarios del Grupo Popular. Para la presentación de la moción en nombre del Grupo Parlamentario proponente, tiene la palabra la señora Meroño Fernández. Señorías, buenos días. Aprovecho para dar la bienvenida también a las personas que nos acompañan aquí esta mañana en esta asamblea. Esta va a ser la legislatura en la que el turismo se va a consolidar de forma definitiva como potencial económico para la región, como un sector estratégico de creación de riqueza y empleo. Ya tiene un peso muy importante en la economía regional. El Partido Popular cree en el turismo como actividad económica fundamental, como una industria, y la estrategia turística es una prioridad en las líneas de acción política de Pedro Antonio Sánchez. Señorías, el pasado verano el turismo en la región de Murcia destacó especialmente por su dinamismo y capacidad de crecimiento, aportando cifras que han situado al turismo regional en los niveles anteriores a la crisis. Los datos de 2015 afianzan al turismo, como he dicho anteriormente, como un sector estratégico para la creación de riqueza y empleo en la economía regional. Su papel en la economía se traduce, además, en importantes efectos indirectos en el resto del tejido productivo. Es polo de atracción de inversiones, impulsor de infraestructuras y generador de divisas. Señores diputados, en 2015 el turismo en la región de Murcia destaca especialmente por un clima de mayor optimismo y por su dinamismo y capacidad de crecimiento, aportando cifras muy positivas a la actividad y al empleo que se ven reforzadas con los buenos datos registrados en los meses de verano en el litoral de la región. Este aumento en la afluencia de turistas, en las pernoctaciones, la rentabilidad de los establecimientos de hostelería y los ingresos en los destinos vacacionales está repercutiendo también en una generación de empleo en el resto de sus sectores complementarios de la actividad turística, como son el transporte, las actividades de ocio, culturales o deportivas. De este modo, el sector turístico desempeña un papel determinante en la creación de puestos de trabajo, dando empleo directo e indirecto a unos 55.000 personas en esta región. El estudio de alcance del fenómeno de la estacionalidad a nivel regional es una prioridad para el Gobierno del Partido Popular. Es clave a la hora de diseñar estrategias redistributivas con acciones destinadas a equilibrar la generación de rentas y empleo a lo largo del año en los diferentes destinos turísticos. Trabajar en la puesta en marcha de acciones de diversificación de los productos turísticos regionales dirigidas a corregir la estacionalidad del sol y playa, potenciando la promoción y comercialización de productos desestacionalizadores, como son el turismo senior europeo, el producto de golf, los stays deportivos de invierno, el turismo de salud, el enoturismo, la gastronomía, tan importante en nuestra región. Así como la creación de paquetes internacionales adaptados a la demanda cambiante, es una tarea fundamental que se está desarrollando con sumo acierto. De hecho, señorías, el esfuerzo por atraer turismo hacia nuevos segmentos de mercado distintos o complementarios al de sol y playa comienza a dar sus frutos. Para ello, se ha elaborado un plan riguroso y ambicioso para paliar este hecho que afecta a todas las comunidades costeras en su conjunto. El desarrollo de productos innovadores está atrayendo a nuevos turistas, al tiempo que se contribuye a la desconcentración. Turismo gastronómico y enológico con un importante crecimiento en los últimos dos años, escapadas de fin de semana a ciudades con visitas guiadas, compras, eventos culturales y artísticos, festivales, eventos deportivos, turismo de buceo, turismo activo o la práctica de deportes al aire libre. El esfuerzo conjunto de empresarios y administraciones está consiguiendo algo que se presentaba realmente complicado, mejorar muchas de las variables cosechadas durante 2014, un año que se mostró excepcional en los incrementos registrados. El hecho de atribuir una particular importancia a la actividad turística en la región de Murcia en los momentos actuales no es tanto porque se trate de una actividad poco relevante con anterioridad, sino por el particular enfoque activo que está cobrando en estos momentos. El turismo crea imagen de marca y contribuye a atraer la inversión. A su vez, un importante generador de divisas y empleo.
Tanto la iniciativa privada como las instituciones públicas, conocedoras de su potencial, se han comprometido en la puesta en marcha de un plan estratégico turístico. El Plan Estratégico 2015-2019 trabaja seriamente en la desestacionalización, apuesta por la calidad, por el empleo como eje fundamental de su política y contiene proyectos tan significativos como el del Mar Menor, con una importante financiación europea, el Plan AVE, un ambicioso plan de formación para el empleo y, por último, pero no menos importante, un programa específico de actuación para la celebración del año jubilar 2017 en Caravaca. Pasar del 10 al 12% de aportación al PIB regional, generar 8.500 nuevos puestos de trabajo, alcanzar 4.900.000 turistas nacionales frente a los 4 millones que se reciben actualmente o elevar la cifra de 800.000 turistas extranjeros a 1,3 millones, son objetivos que recogen el plan estratégico consensuados con el sector turístico que se pretenden lograr en 2019 y que hacen necesaria una precisa coordinación entre departamentos. La moción presentada por este grupo propone la creación de una gran mesa interdepartamental del turismo, en la que estarán representadas todas las partes de la Administración que tengan algún tipo de implicación con el desarrollo de la actividad y con el objetivo de impulsar el turismo como actividad horizontal dinamizadora del conjunto de sectores económicos. El turismo debe ser entendido como un sector de síntesis que, para abastecer la demanda de las personas que nos visitan, necesita del concurso del conjunto del sistema socioeconómico y, en consecuencia, la práctica totalidad de los sectores que se benefician en mayor o menor medida de él. Pero, al mismo tiempo, su desarrollo requiere de un desarrollo paralelo de las infraestructuras, tanto alojativas como de transporte, que finalmente generan beneficios al conjunto de la sociedad. La Mesa Interdepartamental de Turismo debe trabajar para conseguir los objetivos marcados de forma coordinada y efectiva, haciendo de la región un destino turístico de primera para todo el año. Tenemos el clima y los productos turísticos necesarios para atraer a turistas nacionales e internacionales durante los 365 días del año, persiguiendo el objetivo de la desestacionalización. Que vengan más turistas solo significa una cosa, que habrá más murcianos trabajando. 8.500 nuevos puestos de trabajo solo en el sector turístico para final de la legislatura. El objetivo prioritario es la creación de empleo de calidad, empleo estable y con mejores salarios. El Gobierno y el sector turístico han de desarrollar acciones específicas para la formación especializada y adaptada a las necesidades de los empresarios. Los profesionales, al estar mejor formados, verán incrementada su posibilidad de incorporarse al mercado de trabajo en mejores condiciones. Y los empresarios encontrarán el perfil del trabajador que necesitan para el buen funcionamiento de las empresas, mejorando la calidad de su servicio y atrayendo a más turistas. Esto, junto a la puesta en marcha de un nuevo plan de inspección contra la economía sumergida y los alojamientos turísticos no reglados, completan una estrategia global y bien definida. En definitiva, más y mejor turismo durante todo el año, más y mejor empleo de calidad para la región de Murcia. El Partido Popular solo cree en el impulso de un sector desde la colaboración entre todos los ejes del Ejecutivo, el diálogo entre sus departamentos, el empresariado, sus colectivos y la sociedad. No se trata tan solo de mejorar un sector que ya es una de las fortalezas de la región, se trata de evolucionarlo, de ir a más, de alcanzar nuevos objetivos que nos hagan más fuertes, más competitivos, en definitiva, mejores. Esperamos contar con el apoyo de todos los grupos políticos a una iniciativa presentada para impulsar aún más un sector tan importante para nuestra región. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Meroño. En el turno para la presentación de enmienda parcial formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor López Morel. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, evidentemente la consideración de la industria del turismo como sector estratégico de la región de Murcia no hay que repetirlo. No voy a repetir nuevamente las cifras macroeconómicas que ha dado la señora diputada y evidentemente le damos toda su importancia. Evidentemente ese 10% de nuestro Producto Interior Bruto requiere un diseño de actuaciones de impulso del mismo y la implicación evidentemente de las administraciones públicas, regionales, ayuntamientos y el sector privado en su conjunto.
Pero también es evidente que la acción de gobierno será más efectiva, efectivamente, y más coherente, y Ciudadanos siempre ha insistido en esa cuestión, si las distintas consejerías se coordinan entre sí. Y todo ello en un post de un proyecto común que tenemos, que la verdad es que no tenemos muy claro que exista o que haya existido en el pasado, más que en el papel. Y a la vista de sus resultados, pues ahí lo tenemos. Por el contrario, y ahí voy, se dan errores de bulto en la gestión de la coordinación, ya digo, de estas consejerías, que venimos denunciando también hace mucho tiempo, nosotros como partido político y numerosos medios y asociaciones desde el pasado. Así, por ejemplo, de poco servirán, ya le digo, las carísimas campañas turísticas que podamos embarcarnos si lo echamos por tierra por la dejación en planeamiento urbanístico, como ha sido el caso, y ha salido a la palestra, o lo hubiera salido durante la semana, el caso de Camposol en Mazarrón, con ese desastre urbanístico, con mal planeamiento, o como ha sido el caso también, o como está siendo el caso de la proliferación de cultivos intensivos al borde del Mar Menor, que están realizando, están desarrollando una continua e incontrolable contaminación en la Laguna Salada. Y evidentemente, por no decir de la inexistente política paisajista, larguísima en el tiempo, que ha caracterizado los núcleos urbanos de la región. Nos quedamos a veces solos con el ejemplo de la manga, pero la lista es extremadamente largo. Y efectivamente toda esa mala planificación, todo ese desastre urbanístico, pues termina afeando nuestro maravilloso patrimonio natural y artístico, evidentemente. Estos casos, pues, en definitiva, generan enormes problemas estructurales que forman la peor propaganda negativa que podemos tener. Esta, efectivamente, insisto, que es mucho mayor el coste real para la economía del efecto negativo de una persona que ha pasado por Camposol, que ve el urbanismo, de determinados urbanismos en la costa, o que ve sucia la marina, perdón, el Mar Menor, la Laguna Salada del Mar Menor, que esas campañas. Y en definitiva, estamos invirtiendo mal, estamos realmente estableciendo mal nuestras prioridades. Yo creo que eso debería ser nuestro objetivo. Por lo tanto, señora Meroño, efectivamente nosotros alabamos esa propuesta. Aunque desde Ciudadanos también queremos denunciar que denota el fracaso de una iniciativa que es muy vieja en el tiempo, 18 años nada menos. En definitiva, esta comisión interdepartamental que usted me plantea ya se creó en el año 1998, de conformidad al artículo 6 de la ley de 1997 de turismo de la región de Murcia, y estuvo actuando supuestamente y luego fue modificada continuamente y a lo largo de los años siguientes, en el decreto 14/2001, el decreto del Consejo de Gobierno de 1/2002, en el decreto 5/2003 y luego una nueva reorganización de 9/2003. Y he de aquí, señora Meroño, que la ley 12/2013 de la región de Murcia termina derogando el decreto y tirando por tierra lo que usted precisamente nos viene a proponer hoy, que nos parece muy bien, que nos parece muy bien. Y le adelanto que efectivamente lo apoyamos. Lo apoyamos porque creemos que puede ser una herramienta importante. Pero, efectivamente, para que sea una herramienta importante y no un brindis al sol, como pueden ser tantas mociones que vienen a esta casa, vamos a intentar hacerla operativa y, por ello, nuestro grupo ha planteado una serie de cambios en su propuesta que entendemos que la mejoran y la hacen operativa y obligan a su cumplimiento real, que es lo que nos está pidiendo el sector y, en el fondo, nuestros hijos, si quieren realmente un sector turístico potente, y realmente a la altura, al menos, de nuestras provincias vecinas. En primer lugar, que esta mesa se constituya, que no ocurra como otras mociones que han pasado por esta tribuna, que se han aprobado en esta tribuna y que anteriores legislaturas, esperemos que no pase en la de este, en esta, y que efectivamente han dormido el sueño de su justo, y le damos un plazo corto, 2 meses. Constitúyase la mesa, por supuesto que sí, constitúyase. Y que esta comisión dependa de Presidencia de la Comunidad Autónoma, para, en definitiva, dotarla de mayor significación política, transversalidad en su departamento. Usted me reclama que no, que lo haga la propia Consejería de Desarrollo Económico. Y yo, sin desmerecer el mérito del señor consejero, que no está aquí entre nosotros, por cierto, me parece que la Presidencia de la Comunidad Autónoma tiene que dar precisamente ese mensaje de transversalidad y de control de esas, precisamente, esos pequeños reinos de taifas que terminan montándose en consejerías. Que la señora consejera de Agricultura entiende que hay que apoyar el turismo, la agricultura, y no para cultivos ilegales alrededor del Mar Menor, que no hay que molestar a determinados ayuntamientos y son amigos porque hay que construir más y conseguir más licencias, aunque eso destruya totalmente
Por favor, vaya terminando, señor Morel. Perdón, todas las cuestiones paisajísticas, etcétera, etcétera. Yo creo que, efectivamente, el presidente de la Comunidad Autónoma tiene que tomar la rienda de este asunto. Debe fijarse, termino, una disciplina y método de trabajo trimestral para no cometer esos errores y darle transparencia, informar semestralmente y, en definitiva, también otras cuestiones, pues incluir otros actores como la Mesa de Turismo de la Región de Murcia, que es la plataforma empresarial que entendemos que traería sentido a esta moción. En definitiva, apoyamos con estos cambios esta iniciativa y entendemos, señores, que más que vender humo, pues tenemos que aterrizar y a terminar centrando esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López Morel. En el turno general de intervenciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Isabel María Casalduero Jodar. Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas. Bien, debatimos hoy esta moción que propone la creación de un órgano, como aquí ya se ha dicho, muy similar a otro preexistente, parece que con la misma composición. La verdad es que con la moción tampoco teníamos muchos datos para poder hacernos un juicio anterior. Bueno, yo creo que es el resumen de lo que ha sido la política turística del Gobierno regional en los últimos años. Hago, deshago y dejo de hacer o no dejo de hacer. La intervención ha sido previsible, ese triunfalismo en los datos al que estamos acostumbrados, obviando cuestiones como que una región como la de Murcia, que tiene esas eternas potencialidades, eternas, que nunca llegan a hacerse realidad, mayores que otras provincias colindantes, pero que nunca llega a obtener datos superiores a esas provincias, obviando cuestiones como que los operadores turísticos siguen hablando de la región de Murcia desde el punto de vista turístico como Alicante Sur. Después de 20 años nos encontramos con la constitución de esta mesa. Es obvio, es evidente, lo venimos anunciando y lo venimos denunciando. La política turística no se puede hacer a golpe de capricho, sin coherencia, sin estabilidad en el tiempo. Que hablar de turismo es hablar de economía y de generación de empleo es algo más que evidente, como también lo es que una oferta turística de altura como la que nuestra región puede ofrecer no está solo ligada a la costa, que parece, según la intervención, que es lo único que tenemos, sino a la cultura, a la adecuada conservación y promoción del patrimonio cultural, de las tradiciones, de los festivales, de los museos, pero también es hablar de infraestructuras, de gastronomía. Hablar de turismo es evidente, también es hablar de nuestros espacios naturales, de ciudades monumentales, de deporte, de colaboración con las universidades, en definitiva. Es necesario abordar el turismo de nuestra región de una manera global, coordinada y no, como ha venido sucediendo, como una serie de actuaciones aisladas y ocurrentes. Por eso vamos a decir que sí a esta moción y nos parecen bien las propuestas de Ciudadanos para ver si realmente se aborda el turismo de nuestra región de una vez por todas, de una manera transversal. Y hablo de esos bandazos porque quería recordar precisamente lo que aquí se ha dicho. La antigua Ley de Turismo del 97 ya contemplaba la creación de una comisión interdepartamental de turismo que fue remodelada posteriormente y que precisamente hacía lo que se quiere hacer ahora, y es dar participación a todas las consejerías y a todos los departamentos, que prácticamente son todos los del Gobierno regional, que tienen alguna implicación directa o indirecta con el turismo. En la anterior legislatura, en la legislatura del 2011, que empezó en el año 2011, esa comisión se reunió en el mes de agosto y quizá encontremos en algunas notas de prensa de la época el porqué de su derogación posterior a través de la nueva Ley de Turismo, y leo textualmente. La comisión tendrá entre sus objetivos lograr que la aportación del turismo al PIB regional se sitúe en la media de las regiones del Mediterráneo español, para lo que la industria turística de la región debe crecer por encima de la media nacional, hasta aquí todo normal, y trabajar, estos eran los objetivos y los principales puntos de trabajo que se fijaba en el turismo en esta región hace tan solo 5 años, y trabajar en los grandes proyectos de la región, como el Parque Páramo, Marina de Cope, la regeneración de la Bahía de Portmán y el Aeropuerto Internacional de Corbera. Todo un éxito de gestión turística, la de los últimos años. Entendemos que hayan querido hacer borrón y cuenta nueva y, por lo tanto, vamos a apoyar la constitución de esa mesa. Pero también les pedimos que a los otros órganos existentes, que también pueden contribuir a dinamizar y a poner un poco de cabeza en la gestión turística regional, les den la cabida necesaria. Tenemos la Mesa del Turismo Regional, que se constituyó en el año 2003,
un foro de ámbito turístico integrando a consorcios, asociaciones que tienen que ser oídas y que tienen que ser escuchadas. ¿Y qué pasa con el Consejo Asesor de Turismo de la Región de Murcia, presidido por el propio consejero de Turismo? En definitiva, vamos allá, pero vamos a hacerlo con cabeza y vamos a hacerlo con verdadera intención de llevar a cabo el funcionamiento de esa mesa de turismo para intentar dar un poco de coherencia a las políticas turísticas de esta región que tan abandonadas están desde hace ya más de dos décadas. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Casalduero. Por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra el señor Pedreño Cánovas. Buenos días, señora presidenta, señorías. Nos trae el Grupo Popular una moción para instar al Consejo de Gobierno a la creación de una mesa interdepartamental de turismo. El asunto debería ser tan obvio que obviamente este grupo parlamentario debería votar que sí, pero vamos a votar que no. Vamos a votar que no. Porque la historia está para aprender de ella y efectivamente en las anteriores intervenciones se ha hecho referencia a cuál es la historia exacta de esta Comisión Interdepartamental de Turismo. Y vamos a votar que no, y es un no, que es un no a la chapuza permanente. Un no que expresa cierto hartazgo hacia propuestas que solamente buscan un titular de prensa y poco más. Veamos esta historia que evidencia efectivamente la dejadez que es la política turística en esta región. En 1918, la entonces Consejería de Industria, Trabajo y Turismo, mediante decreto 698 de 12 de febrero, creó la Comisión Interdepartamental de Turismo de la región en 1998. Varias modificaciones posteriores. En el 2003, decreto 5/2003 de 31 de enero, por el que se modifica el anterior decreto de 6 del 98. En 2011, Ramón Luis Valcárcel anuncia que Murcia reforzará la coordinación entre consejerías para impulsar que la inmediata creación de una comisión interdepartamental dentro de su gobierno. En esa misma rueda de prensa se anuncia que entre los grandes proyectos turísticos en los que se trabaja para transformar a medio plazo la región de Murcia como destino turístico destacan el Parque Paramount y todo el cinturón de actividades de ocio que se va a generar a su alrededor, así como Marina de Cope, por tratarse de un turismo de calidad y de alto poder adquisitivo que se convertirá en un referente internacional en este tipo de intervenciones. La comisión interdepartamental anunciada por Valcárcel en 2011 acabó como acabaron esos grandes proyectos y todos sabemos cómo han acabado. Y en efecto, la comisión interdepartamental acabó igual. En 2013 aparece el anteproyecto de la Ley de Turismo de la Región de Murcia y se anuncia la derogación de la comisión interdepartamental, sin más explicaciones. Por aquel entonces, el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia emite un dictamen en el que se dice expresamente que no encuentran ninguna justificación para derogar, para suprimir la Comisión Interdepartamental del Turismo y considera que la importancia de sus funciones como órgano de canalización y organización, leo textual, en el ámbito de la misma, de las actuaciones de la Administración Autonómica con repercusión en el sector turístico, justifican plenamente su mantenimiento. En esas mismas fechas, en esta Asamblea Regional, hay un debate en la Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo, donde se discute el anteproyecto de Ley de Turismo y la oposición en aquel entonces, formada por el Grupo Socialista e Izquierda Unida, critican precisamente la derogación de la Comisión Interdepartamental de Turismo y no se da ningún tipo de explicación de las razones de su derogación si uno se lee las actas de aquella comisión. Y efectivamente, la Ley de Turismo se publica un 24 de diciembre de 2013 e incluye la disposición segunda de derogación del decreto que creó la Comisión Interdepartamental del Turismo, sin más explicaciones.
No sabemos las razones de la derogación de la Comisión Interdepartamental de 2013, ni sabemos lo que se hizo durante sus años de funcionamiento, pues ni en ningún lado se encuentran las actas, los dictámenes, etc. Ahora ustedes nos traen una moción donde en dos líneas, se insta a poner en marcha la mesa interdepartamental. Ahora se va a llamar mesa, en lugar de comisión. Visto lo visto, nos encontramos en la antesala de uno de esos actos de fe de creación de comisiones inoperantes que, como el recorrido histórico nos demuestra, solamente sirven para producir un titular meramente publicitario en los medios de comunicación. Pues por ello el Grupo Parlamentario de Podemos va a votar que no. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pedreño. Procede ahora un turno para la fijación del texto de la moción por la ponente de la misma, señora Meroño Fernández. Muchas gracias, presidenta. Señor López Morel, nosotros vamos a plantear una transacción a su enmienda en la que, queremos agradecer, además, en primer lugar, la aportación que ha hecho a esta moción, en la que, determina o detalla los términos de funcionamiento de la mesa, con la cual nos parece y en los que estamos de acuerdo, pero seguimos matizando el hecho de que sea coordinada por la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo. Y por un motivo muy sencillo, lo he hecho en la exposición y en la presentación de esta moción. Le he comentado que se ha elaborado un ambicioso y un riguroso plan estratégico de turismo 2015-2019 coordinado desde esta misma consejería. Un trabajo muy serio, consensuado con el sector y que implica además planes muy importantes para esta región. Lo he comentado durante mi exposición y hemos tenido la oportunidad aquí en otras ocasiones de hablar de este tema. Entendemos que es importante que esta consejería coordine esta mesa por el hecho de que está liderando este plan, que además ha sido un trabajo de muchos meses muy riguroso, consensuado con la sociedad, con el sector, y que establece unos objetivos muy importantes: creación de 8.500 empleos en los próximos 4 años, aumentar 900.000 turistas nacionales y llegar al 1.300.000 turistas extranjeros, y esa aportación en una subida de dos puntos porcentuales en la aportación al PIB. Por ello, nosotros… le paso ahora, la transacción no sé si la tengo que leer, en la que proponemos que el texto quede de la siguiente forma. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a la constitución y puesta en marcha de la Mesa Interdepartamental de Turismo en los siguientes términos: que se constituya en un plazo máximo de 2 meses, que sea escrita a la Consejería o que se escriba a la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, que quede la Comisión obligada a reunirse al menos con carácter trimestral, que realice una memoria semestral de sus actuaciones y que integre al presidente de la Mesa del Turismo en la región de Murcia. Como le he dicho, agradecemos mucho su aportación y seguimos manteniendo el hecho de que consideramos que la Consejería lidera esta mesa, es importante, puesto que va de alguna forma unida a ese plan estratégico que se ha presentado y que creemos que es tan importante, que va a marcar los objetivos para esta región. Señora Casalduero, ahí tenemos. Entiendo que usted no lo quiera recordar, pero no sé si sabrá que aquí se ha producido una grave crisis, entiendo que no lo quiera recordar porque ustedes han tenido mucho que ver, yo lo comprendo, pero es que lógicamente los últimos 5 años de turismo no han aportado los resultados que hubiéramos querido, efectivamente, porque nos hemos encontrado en una situación económica muy, muy complicada. Y, por supuesto, esta región es destino turístico para todo el año, también lo he dicho en la intervención. Somos destino turístico cultural, gastronómico, enológico, deportivo, náutico. Esta región es una maravilla que lo que hace es aglutinar un montón de distintos tipos de turismo, y afortunadamente nos podemos considerar unos privilegiados, y lo que estamos haciendo es trabajar como se ha hecho siempre, seriamente en esta región, por el sector turístico y por el turismo y por el crecimiento de esta región. Quería contestar también a Podemos. Yo sí aprecio el trabajo que usted hace en esta Cámara.
yo nunca pongo en duda, primero, ni las intenciones de las iniciativas que pueda traer usted aquí a esta tribuna, ni mucho menos la forma en la que estén redactadas, si son más extensas o menos extensas. Así que agradezco también sus aportaciones, pero yo no pongo nunca en duda el trabajo de ningún otro diputado. Así que, nada más, simplemente decirles pues que yo presentamos de este grupo parlamentario la transacción. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Meroño. Ahora procede desde el escaño que el enmendante diga si acepta o no la propuesta. Muchas gracias, señora presidenta. Mi grupo no va a aceptar su transacción, porque y lo voy a explicar por qué. Básicamente, aunque recoge los cuatro puntos de nuestra propuesta, entendemos y nos reiteramos en la importancia simbólica, señora Meroño, la importancia simbólica e importante de que la presida de... No lo dudo, pero hay gestos. Como hay gestos, como yo lo estoy nombrando, de nivel institucional, hay gestos también de nivel personal, que es mirar a la gente que le está hablando. Discúlpeme, simple y llanamente. Yo no digo que esté marcando las reglas. Por favor, le ruego que guarden silencio, que no hablen entre las dos bancadas, por favor. Entendemos que la moción, la presidencia de la comunidad marca una transversalidad que en un momento dado creemos fundamental para el desarrollo turístico. No niego el trabajo previo de la consejería en elaborar ese plan global. No niego que sus voluntades sean estupendas. No ninguneamos al consejero. El consejero va a estar, por supuesto, sentado. Pero la transversalidad es lo que vemos que ha fallado en los años previos. Y necesitamos que haya coordinación, efectivamente, entre esas consejerías, que no ha existido como debiera en el pasado. Y, efectivamente, nos gustaría que hubiera ese símbolo de autoridad. Por esa razón, insistimos en esa cuestión. Y si en algún momento dado, por cortesía parlamentaria, el señor Iniesta se ha sentido molesto con mi comentario, lo retiro y le pido mil disculpas. Gracias. Muchas gracias. Pasamos entonces, ahora procedemos a la votación de la moción. No ha lugar, como no ha habido transacción, no ha lugar que expresen si aceptan o no transacciones, porque el grupo proponente no lo ha aceptado. Pasamos, por tanto, a votación de la moción. ¿Votos a favor? ¿Cuántos? 13 y 21. ¿Votos a favor? 34. ¿Votos en contra? 6. ¿Abstenciones? 4. Bien, por tanto, queda aprobada la moción. Procede un turno de explicación de voto. Tiene la palabra el diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Muchas gracias, señora presidenta. Insisto en que en ningún momento nuestra abstención va en contra de la propuesta, nos parece positiva y buena, simplemente en el contenido y la forma. Entendemos que en su totalidad tendría que haberse seguido nuestra pequeña reforma, nuestra pequeña propuesta. Sentimos mucho que el Partido Popular no entienda el calado de ella y esperemos que en el futuro lo reconsidere. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Pedreño, por el Grupo Parlamentario Podemos. Sí, muchas gracias. Nuestro no, como ya he dicho, expresa un hartazgo, pero también expresa el deseo de que realmente funcione esta mesa interdepartamental. Muchas gracias, señor Pedreño. Señora Casalduero. Gracias, señora presidente. Hemos votado que sí, sin demasiada fe, también tengo que decirlo, pero con la esperanza de que la constitución de esta mesa pues sirva para
hacer variar las erráticas políticas turísticas que esta región ha llevado a cabo en los últimos 20 años. Muchas gracias. Señora Meroño, ¿qué va a explicar? Nosotros hemos votado que sí, porque entendemos el calado de esta moción y por eso la hemos traído a esta Cámara. Hemos votado que sí, porque sí que deseamos que funcione. Y hemos votado que sí, porque tenemos fe en que va a funcionar, lógicamente. Y hemos votado que sí, porque desde el Partido Popular creemos en el trabajo coordinado, efectivo y siempre, siempre, siempre en permanente diálogo con la sociedad. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, señora Meroño. Pasamos al punto 2 del orden.